mi experiencia con el super mago Sandro Nerilli fue maravilloso. La emoción fue tanta que sentí que era cortito, pero fue un evento maravilloso. Yo sentía que mi vida estaba en peligro. Por un momento no supe de mí, estuve levitando sobre una espada. Y no sé qué pasó, pero la gente dice que estuve atravesada por una espada. Pero aquí estoy, entera, completa y sanita, miren señores. Sin huecos por ahí, estoy completa. Estoy maravillada, no solamente de su talento, de su magia, de que su experiencia y su calidad esté aquí en la Florida. Estoy orgullosa de que sea venezolano, estoy muy orgullosa de que sea hispano. Y por encima de todas las cosas, es un gran ser humano con un don de gente increíble. Que Dios le regaló además una esposa maravillosa que es amiga mía. Pero en todo caso, si no lo ha visto, no se pierda la oportunidad. Búsquelo, Sandro Nerilli, métese en Google, busque dónde se esté presentando y vaya a verlo. A mí se me salieron las lágrimas dos veces. Yo creo que, y estuve riéndome todo el show, salvo cuando estaba hipnotizada, por supuesto. Pero yo creo que la magia es el arte de asombrar la mente y hacer reír el corazón sin que medien explicaciones. Todo en un segundo. El día que perdamos la magia, ese día dejamos de soñar, dejamos de vivir. Gente como Sandro nos hace reconectarnos con la maravilla de la vida. No se lo pierdan, es maravilloso.